Hola chicos y chicas, bienvenido al canal de Desastre. Estamos con Shadow of the Tomb Raider. Estoy diciendo en los demás capítulos Shadows, no sé por qué. Es Shadow, simple, simple, simple. Sin. En singular. A ver, tengo aquí maderita. ¿Tengo flechas? Vale. Habíamos. En el último capítulo. Es que llevo un montón de días sin grabar ni nada. No, pero vamos, me acuerdo de que habíamos descubierto unos tótems por ahí. Y ahora dicen que encontré una ruina, no sé qué. Y bueno, la misión es esta, aquí. Objetivo actual, aquí. Aquí teníamos un cofre. Y bueno, y este lingote, oro, aquí también. ¿Me lo he dejado? No sé si me he dejado, pero de todas maneras. Esto me dice que necesito una ganzúa, o sea que no lo voy a. Ahora, no como lo tengo. También había por aquí una entrada que me parece que me hacía falta, o por aquí, que hay una crista también, que me hacía falta una escopeta, o sea que tampoco. Y vamos a ir a la ruina, vamos a ir con el objetivo actual, yo que sé, por aquí más cosas, mirad aquí lo que hay. Madre mía, esto es muy grande. Pero bueno, vamos a hacer objetivo actual, ¿no? ¿Y dónde? Bueno, sí, ¿dónde? ¿Dónde? Sí, más o menos. Vaya, ¿no? Más o menos sí, que es. ¿Por dónde está? Que tenemos que hablar con Jonah y todo eso, ¿no? Ven, vamos. Me encanta saltar. Me encanta saltar. Me encanta saltar. Porque por aquí ni nada para mí, ¿no? Aunque se va regenerando algunas veces las cosas, porque eso de la madera. Me suena a mí que se regenera. ¿Puedo vender aquí cosas? ¿O comprar? ¿Le interesa comerciar? No lo sé. A ver. Hola. Hola. Creo que puedo ayudarle. Venga, a ver. Tengo de dinero 12.030, madre mía. ¿Y qué compro yo? Es que no sé si me interesa comprar algo, la verdad. Arnés 9 zancadas. Yo tengo las botas de 9 zancadas esas. Pero no sé si eso me lo darán. Es que no sé si eso me lo van a dar o no. Más adelante. Eso es lo bueno del tema. Pólvora. ¿Cuánto vale la pólvora? ¿Compro alguna? O no, eso lo encontraré. Vender. A ver, vender. Ya que estoy aquí. Tengo esto, esto tengo. Madera podía vender. Plumas tengo. ¿Esto qué es? Medicina. Voy a vender, ¿no? Nah, vendo. Excelente elección. Me voy encontrando por ahí. Y sebo. Pieles. No. Creo que me hace falta. Esto también lo voy a vender bastante. 12 por lo menos. Creo que me encuentro es por ahí. Es un buen trato para ambos. Vale, para mí. No sé. Excelente elección. Me voy a arruinar, pero bueno. Esto que de percepción. Venga, si luego se me llena. Esto que veo. Esto no. Esto no, esto no y esto no. ¿Esto qué? ¿Aquí abajo qué es? Veneno. Veneno. Nah, déjalo. Vale, que me voy a morir. Siempre listo para los negocios. Voy a ser más rico del cementerio, como sigo así. Por aquí, aquí es, sí señor. Ahí es. Jonah, sí. He encontrado ruinas incas, pero creo que el templo es más antiguo. Sí. Okay. Abby recordó dónde había visto ese símbolo. ¿Y esto qué? Está en algún lugar dentro del templo. Vale. Bien, dale las gracias de mi parte. ¿Y de mí? Estoy aquí. Si queréis darme las gracias, no rompáis nada. Estando Lara. Lara. Estando Lara por medio. Quechua, la leyenda Kuniraya. Kuniraya, el dios inca de la luna. Su estatus era relativamente bajo, así que no tenía pareja. Esta historia cuenta que moldeó su esperma para darle forma de fruto y que este fecundó a la diosa Kavillaka cuando lo comió. El embarazo fue toda una sorpresa, pues Kavillaka era virgen. El niño nació y se fue gateando directamente hasta Kuniraya, despejando así toda duda sobre su paternidad. Kavillaka se sintió tan humillada por la posición inferior de Kuniraya que huyó con su hijo a Perú, donde se convirtieron en rocas costeras. Qué chulo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos otro de estos.
Vale. Aquí hemos pasado algunas veces, si habéis visto otros capítulos, que veníamos por aquí y estaba el tío está aquí sentado. Bueno, vale. Los escucho clamar desde las profundidades, las voces, los antiguos dioses. Quizás solo necesites descansar. Pues sí. No, véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. No lo había notado. ¿Dónde está ese aliento? Ver, los escucho clamar vivido desde las profundidades, las voces, los antiguos dioses. ¿Ya? Bueno, no sé si ya ha dejado de hablar porque repite lo mismo. Bueno, vamos para acá, ¿no? Uy, esto va solo ya, ¿eh? Esto va solo. Cinemática. Jonah, por ahí. Oye, parece mucho más grande por fuera. ¿Qué has hecho? Qué chulo, ¿eh? Mira esto. Ischel y Chachel. Las gemelas se reúnen. Ischel y Chachel. Las gemelas se reúnen. ¿Es una montaña o algo? ¿Qué es? No, se me rompe. ¿Qué? Abby dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. No. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Qué lista es. Ya está. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. ¿Y dónde dice eso? Lo han manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al templo de la vida. Ve, yo me quedaré aquí. A ver qué más encuentro. Muy bien. Sí, ya se está escaqueando, Jonah. Siempre se escaquea, ¿eh? O sea que vamos a tener emoción y muertes, muchas muertes. Digo yo. ¿Qué es esto, madre? ¿Qué es esto? Encima no ayuda ni abrir la puerta. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Las gemelas. La vida y la muerte. En mi caso es la muerte, porque me ha morido. Yo no he encontrado el templo. ¡Estupendo! Anda que viene a verlo. Pues voy eso. ¡Mierda! La Trinidad ya está ahí intentando entrar por la fuerza. Iré tras ellos. ¿Y Jonah? Bueno. Llega al templo. Llega al templo. Maldita sea. ¿Qué hay aquí? ¿Hay? Bueno, espérate. ¿Me tengo que tirar al agua o qué? Yo qué sé. Madre mía. Llega al templo. A ver, ¿para dónde? ¿Dónde me marcas? ¿Para allá? Allí. Llega al templo, pero por aquí no puedo, ¿no? Quito. Caída en picado. Pulsa A para saltar y después, ¿cómo? B para sumergirte. Si no quiero en picado. Espera. Yo aquí me estoy perdiendo algo. Que no sé qué es. ¿Por qué estoy haciendo esto yo? Mira, pues espérate un momento. Sube para arriba. ¿Para dónde hay que ir? Para allá. Vale. A para sumergirte. B para sumergirte. Sumergirte. Ah, no se puede. Puesto de avanzada. Informe de estado. Hay gente. Operación Lobo Solitario en curso. Camiones en camino. ¿A qué viene esa brisa repentina? Ahí, ve. El doctor Domínguez está aquí en Perú. Bebe, no ¿te parece suficiente? Uy, aquí gente. Sí, chico. Comandante, lo siento, señor. Yo voy cogiendo cosas mientras me muero. ¿Esto qué? Más cosas por aquí. Aquí, bicho. Bueno, bicho. Aquí, para allá. Aquí un agujero. Aquí ni nada. Me voy a morir de... A ver, no puedo subir arriba. Que muero, chico. Entra tú. Sal tú. Sube. No suba. ¿Qué pasa aquí? Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, que se ha salido el barco también está bien. Está estudiando de gente, chico. Me alegra que estés aquí. Voy Tenemos morir. Un problema. Voy a morir, chico. ¿Otra vez el generador? Otra vez. De acuerdo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué se mete? ¿Por qué hace estas cosas ella? ¿Y qué hago yo aquí?
¿Teresa? ¿El agua? No, no. Por todas partes. Obviamente nos estamos dejando algo. Si le mato ahora. Y van a proporcionar. No. Armas preparadas. No. Bueno. Chico, ayúdame, chico. Ya no queda mucho. ¿Quién me ha acorralado? Vaya sigiloso que soy. Me tiene acorralado, dice, serán cobardes. Bueno. Tú. Serán cobardes, que lo tengo acorralado. Madre mía. Así brilla lo que sea. Yo voy a decir que brilla algo. Madre mía, chico, qué malo que soy. Es que no se ve qué hacer. Aquí brilla algo. Pica. Pica. ¿Pica? ¿Ah? Sí, pero yo no estoy haciendo nada. Si me estoy muriendo. A ver. No. Esto vamos a... No. Sube. Al agua. Muerto. Maldita sea, que eso no se hace sigilo. No se me dejaré esto, chico. Me voy a conformar con no morir en el intento. Sí, tú echa vistazo, que yo quiero a ver si mato a alguno decentemente, ¿no? ¿Qué? Me ven antes, a ver, asomaros. Si es que no sé cómo. A ver, ¿dónde está aquí el tío? A ver si se asoma y voy a por él o algo. No se asoma, voy a morir. Yo no. No. Qué malo, chico. Qué malo. ¿Qué haces? Bueno, sigilo. Yo no puedo aquí vivir, Tú sin vivir. Madre mía. No sé para qué cojo medicina, si yo cuando me curo. Sí, qué malo que soy, chico. ¿Cómo los mato yo a esto así que no me vean? A ver. Aquí uno. A ver, por aquí. ¡Ya la tengo! No, me tienen, me tengo de aquí. Dale. Madre mía. Hicimos este para a robarlo. Bájate. Es que no sé, chico. Qué malo que soy. Bueno, de momento conmigo que lo tengo lo fácil. A ver, ¿dónde hay más gente? Es que me hago un lío. ¿Estos que son pireños o qué son? ¿Hay gente o dónde hay gente? ¿Y dónde está? Hay varios, ¿no? Última posición que había completado. ¿Común? ¡Que me estoy muriendo! Sube arriba. Céntrate. Sí, eso digo yo. Róbale. Entonces más te vale seguir huyendo. ¿Dónde dije? Debo detenerla. ¡Tú! Madre mía, chico. Hay más gente aquí. Está agachada, hay más, Hay más. ¿Dónde hay más? Allí tengo yo. Cosas. Bueno. Venga, vamos a leer aquí un poco. Que el señor sellara una alianza con Noé y dijera que no volvería a destruir este mundo se puede interpretar, quizá, como que había decidido que la humanidad había aprendido la lección. ¿Pero es así? Existe otra interpretación posible, que dejó la destrucción en manos de la humanidad. Somos responsables de todas las almas vivas que ahora están dañadas y embrutecidas. Han pasado 4.000 años desde que el mundo vio la pureza y pretendemos acabar con eso. Seremos los arquitectos del nuevo mundo. Pavimentaremos el camino al cielo para todos. Pondremos fin a este mundo pecaminoso y reprobable. Madre mía, la que me espera a mí, si esto es lo fácil. Y no, estamos haciendo más que empezar y ya. No sé, hacer sigilo ni nada, qué malo que soy, madre mía. A ver, volvamos a la realidad. Y... ¿hay algo por aquí? Aquí hay otra cosa, pluma. Cógelo. Madre mía, está mucho, de verdad. Sí, Lara. Haz pluma, haz de esto. Haz flecha. Ahí. Mira, estoy en sigilo ahora, Estoy en silencio ahora. ¿Qué había por aquí? ¿He dado lo que quiero? No, pero espérate. Que aquí tengo yo que robar también, ¿Dónde hay un tío de esto? Es que está agachada.
Lara, tiene que haber más. Alguna me pega un susto. Verás, verás. Oye, ya no sé ni para dónde tengo que mirar. Yo voy tan tranquilo. De todas maneras, si no me han matado ya, ahora me matarán, seguro. Lleno, ya voy lleno de cosas. A ver, ¿para dónde tengo que ir ahora? Ahí, ahí, es que me iba a dejar algo, con la emoción. Aquí uno, este no tiene nada, ¿no? Ya lo he robado antes. Madre mía. Vale, mucho doy aquí, pero es que estoy nervioso, chicos. Aquí hay hierba, no quiero hierba de nada. ¿Por qué se agacha la mujer esta? Si ya creo que he matado a todos, ¿no? O son muertos, la verdad es que se han muerto. Hay más... No se ve que brille nada más. Y espérate, ¿para dónde tengo que tirar? Para allá, ¿no? Algo me dejo, seguro. A ver. No. Creo que no. Qué lío. A ver, para acá. Bien, eso ya lo tenemos claro. Y aquí está agachada. Aquí hay gente. Lara, ¿estás bien? Ah, ¿no? Sí, aquí hay una base de la Trinidad. Que me infiltren en un campamento. Os dije que no rompierais nada. Que me infiltren en un campamento. Abby, ah, puedo explicarlo. Luego hablamos, Lara. Vale, el campamento de no es ninguna locura. No. Si yo aquí. Espérate, ¿por qué? ¿Por qué se ponen? En plan. Espérate, esperaos. Vamos a coger aquí cosas. Antes de que me pase algo. Un informe oficial. La joven Croft es más activa e impulsiva que su padre. Aunque es inteligente, está menos interesada en el significado y la historia de los artefactos que busca y más dispuesta a asumir riesgos. Vaya. Al no tener hijos ni familia propia, puede perseguir sus objetivos con una libertad absoluta que casi roza la obsesión. Ni me escondo. En ocasiones, esto la hace parecer impulsiva o impredecible. Pero creemos que su energía y su personalidad equilibrada harán que nos resulte más sencillo manipularla con la promesa de un desafío mayor, así como obtener resultados más fácilmente. Cualquier información que pueda tener sobre detalles que Richard Croft haya ocultado a la Trinidad será beneficiosa. Recomendamos encarecidamente su reclutamiento. Sí, 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 porque soy terrible, terrible, terrible. Vamos a... este campamento, ya que estamos aquí, ¿no hay más cosas? No. La Trinidad está de los nervios. Y yo. Aún así, si están aquí, se nos han adelantado. Ah. Al menos eso significa que voy por el buen camino. Si Domínguez tiene razón y el sol agoniza, tengo que hacerme con esa caja antes que él. Tengo un punto, no voy a gastarlo. Sube arriba, digo sube arriba. Bueno, inventario. A ver, me he cambiado a este arco, no sé si lo puse. Pues yo qué sé, por ir usando. Me dice que tengo que buscar esto, no puedo subirlo más. Mejora el nivel de nivel 4, pero yo creo que es que no sé cómo se hace eso. En fin, bueno, y me he puesto también esta pistola que en teoría tiene silenciador. Me he puesto este rifle, o como se llama, fusil. En fin, me he puesto esta, el piolet este que es raro, y cuchillo, bueno, ya está, eso sí. Y luego atuendo me he puesto este, y me compré cartuchera. Me puse esto y esto, que me costó bastante material. Pero bueno, el caso es eso, que vamos por ahí. Creo que no cortaré aquí el vídeo porque lleva muy poquito. Y esto sí que ve, aquí hay peligro, ¿eh? Yo no sé si haré un corte y seguiremos luego este capítulo. O nada, sigo, que no sé cuánto me queda para hacer algo emocionante que no sea morir. Solo. Hay gente aquí. A ver. Tú pilla cosas. ¿Aquí qué hay? ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo?
¿Dónde? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. Pero ¿sabes por qué? Es que no lo veo. Es de mi competencia. ¿Dónde está? El equipo de reconocimiento puede que nos cuenten algo. No veo a nadie. ¿Esto qué? Puse aquí para este barro. A ver, pero estoy haciendo algo. ¿Y qué hago? Charco de barro. Aquí no. Ah, no, es más adelante. Pero espérate, que mientras estoy yo con esto. ¿Y cómo me mardo uno de barro? Madre mía. A ver, que voy muy rápido yo. Aquí es. Se está ahora manchando de barro. Qué guarrindonga, ¿no? No te muevas solo, ¿eh? Que me sienta muy mal eso. Camuflaje de barro. Vale, ¿y qué hay que hacer? Disculpad, chicos, pero yo quiero ver todas las cosas y no atiendo a la gente que me están por ahí incordiando. Y estoy ya manchado de barro, ¿no? ¿Y dónde me escondo? ¿Para dónde hay que ir? ¿Para allá? Claro, obligatorio, ¿no? Y ya aquí no puedo. Hay una cosa ahí, muy cuidado. ¿Y por qué hablan tan cerca esa gente? Huella de informe niño. De acción. A la atención del doctor Domínguez. Emplazamiento: Río Mazaruní, Guyana. 5.816587-59.468158. Se hallaron pruebas de migración maya. La investigación posterior condujo a un punto muerto. Acciones realizadas: inundar el emplazamiento redirigiendo el río. Eliminar a los lugareños reclutados para el trabajo. Limpiar toda huella de nuestra presencia. Otros: alboroto en aldea cercana. Respuesta letal necesaria. Zona aislada. Emplazamiento inundado. Parece obra de la naturaleza. Publicado en prensa que la crecida de los ríos sudamericanos es debida al cambio climático. Siempre el cambio climático, ¿eh? Esto está bien porque me tropiezo, me caigo al suelo y digo, esto es del cambio climático. O no sé, o se me cae un plato al suelo y digo, esto es del cambio climático. Pero seguro, hay que echar culpa a todo eso. En fin, ¿qué pasa? Cuando he dado aquí, he visto que se ha agachado el área y se ha puesto el arco. No sé si me estaban apuntando algo a alguien, ya veremos. No. Tenemos que ir para allá. Y yo ya voy manchado, ¿no? Manchada. No hay más cosas, ¿no? Así me voy a dejar más cosas aquí detrás, que me conozco. Tengo que pasar por aquí. Que aquí es donde estarán los amiguetes. Bueno, estaba sola ahora. Mira. Por venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? No vaya sola. Ahí, quieta. Casi. Ahí. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya, ¿no? Y aseguraos de que nadie pueda acceder. No veo. Sí, señor. No veo. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? No. Ya viene el equipo de reconocimiento. ¿Eh? ¿Cómo que me han avistado? ¿Por qué me has visto? No tengo yo... ¿Qué es? ¡Tú! No, que te quiero matar con esto. Madre mía, no. Buah. ¿Por qué no lo mato tan fácil yo cuerpo a cuerpo así? Con lo que me gusta. A ver, entonces, ¿dónde voy? A ver. Sí, venga, charco, ¿por qué me han visto? Chico, ¿ya me han embardunado o no? Vale, yo voy aquí ya, ¿no? Porque ya he recogido todo antes. Vale, vamos a ver si hacemos algo. ¿Por querés matarle cuanto antes? Venga, sáltate. A lo mejor ya no tengo ese. Ya no está ese, ¿no? Por sí. Venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Qué malo que soy, chico. Lo tengo muy crudo, Sí. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Toma. ¿Cómo que uno menos? ¿Tú qué haces? ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! No creo. Así me ha pillado otra vez por sorpresa como antes. Eso promete. A ver si puedo... Iniciad el patrón de búsqueda. No, querido, yo no tengo paciencia, chico. No tengo paciencia. Maldita sea. He matado a los dos. ¿No? Espera. No, espérate, bueno. Que no sé dónde está. No sé dónde está. Vente para acá.
Vale. ¿Hay más? Madre mía, chico. Estoy muerto, Estoy muertísimo, ¿Hay más? Bueno, aquí tiene pinta esto de haber algo. ¿No? ¿No hay algo escondido por aquí? ¿Para mí? No. Yo estoy liquidado, Yo no sirvo para esto. No tengo paciencia. Parece que se ha armado. ¿Hay más gente? ¿Qué pasa? Me estás liando, A ver. Lara. Yo he matado más gente y no encuentro. Aquí es para subir. Ya lo sé, pero aquí puede haber cositas. A ver. Bueno, vamos a subir a ver qué hay por aquí. A lo mejor me matan. No, sigue pulsando. ¿Qué veo yo aquí? ¿Puedo ver algo? No sé. No tengo ni idea. Pero al paso que voy. Estoy muertísimo, Y encima que anda solo la mujer esta. ¿Dónde están los enemigos? Aquí ni nadie, ¿no? Y me está. Hay otra cosa ahí. ¿Por qué me ha hecho subir? No sé. Me voy a meter yo mismo. A ver. ¿Cómo? Se ha escondido. ¿Por qué? ¿Por qué se pone así de...? Vale, el perímetro está asegurado. Tú. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿Dónde está? ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando. ¿Dónde están? Yo no los veo. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir. ¿Dónde está? Que puede ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. ¿Qué? Qué mal me oriento yo, chico. ¿Qué mal? ¿Pero qué hace? Creo que estoy enloqueciendo. ¿Y yo? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los enemigos, chico? Me van a ver a mí antes que... ¿Y yo? ¿Dónde están? Si ellos están muertos. Los muertos no hablan. ¿Dónde hay más? A ver, esto es para confundir a gente. Son buenos hombres. Son buenos hombres. Verá. Como el pillan. Bueno. ¿Dónde están? Quizá el muro se derrumbara o bajaron demasiado. Puede que no contesten por cualquier cosa. Pero. Maldita sea. Seguro que se ven. ¿Dónde está? Dime dónde hay gente. ¿Dónde hay gente? Creo que estoy enloqueciendo. Es más adelante, ¿no? Es más adelante, me parece. A ver. No veo. Quita. Pero quita. Si es que. Si no veo. Con... Tumbas. Mi abuela diría que tenemos lo que nos merecemos. Madre mía. Y los tengo encima. ¿A qué los tengo encima? ¡Qué tontería! Alguien nos está mintiendo y puede que ya hayamos perdido a varios hombres por eso. Tranquilo. Bueno. Si tuviéramos que saber algo, ya nos lo habrían dicho. Y Rul no nos mentiría. Vale. No, pero él no está al mando. Es Domínguez quien da las órdenes. Y ese capullo se cree un dios. Yo tampoco me fío de él. Pero a pesar de haber... Vale. ¿Hay más? No sé si hay más. ¿Hay más? Seguro que sí. Pero yo voy ya a mi bola, chicos. Estoy nerviosito. Porque no me apaño. Soy malo, chicos. Soy malísimo. Jonah, Rourke está aquí, en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré qué descubren. Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad. Aquí tiene que haber algo. Tiene que haber documento y bueno, esto no. Aquí hay cosa. Oye, la flecha. No te olvides de la flecha. Ay, madre, chico.
Tiene que haber otro. No he matado a otro por aquí, digo. Y sigo saltando yo. ¿Aquí? ¿No hay nada? No. Aquí hay una cosa. Vale. Aquí un tío. Yo no, como no he utilizado arma, y menos mal. ¿Para dónde tengo que tirar ahora entonces? Estoy dando al pum pum este. ¿Esto qué? ¿Aquí se puede subir? Ah, mira, sí. Pero puedo. No hay ningún documento por aquí. Aparte de. Qué raro que no haya. A ver. No hay nada, ¿no? Yo voy a mirar. Bueno, voy a mirar. Voy a poner el pum. El pum. Venga, vámonos. Creo que, vamos, aquí esto tiene pinta de que debería de haber alguna libretita o algo. Y no hay nada. Vámonos a eso. Vámonos a esto que no sé qué es. Ah, hay que dar por estar. Vale, investiga el poto petrolífero. ¿Por qué? Ver el mapa. ¿Y esto qué? Esto es lo que era, nada, vale. Luego por aquí tenemos cosas. Y aquí tenemos un mural. ¿Vos? Ya se me está haciendo largo a mí esto, chicos. Y a vosotros, seguro, ¿no? Ahora me voy a matar aquí. ¿Veis ahí lo que hay? ¿Esto cómo era para los garfios? Ahora no me acuerdo. ¿Era la B? No me acuerdo. Voy a saltar y voy a probar. ¿Rappel? ¿Por qué? Ah, vale. Hay que hacer rappel. Y aquí habrá gente esperándome. ¿Y qué? No hace falta balancearme, ¿no? Más que sáltate ya, ¿no? No, no, baja, baja. Vale, ¿no? Siendo vivo. ¿Cómo? Siendo vivo. Y yo soy vivo, ¿qué soy? Yo soy muerto, yo estoy más muerto que vivo. A ver. Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? Eso digo yo. Lleno. Por favor. No tengo suficiente espacio para eso. Vale. Necesitaría una hoguera. Lleno, estoy llenando con todo. Muy pronto estoy lleno. Aquí una. Esta. Aquí un plano. O algo. Mapa de archivista. Vale, y me ha salido pues alguna cosilla más por ahí. Bien. Sí, por aquí he visto yo otro. ¿No? Aquí otro. Ese no sé si lo habéis visto. X. Informe de Trinidad, inspección de templo. A la atención del doctor Domínguez. Posible punto de entrada del templo localizado en el exterior de Kuwak Yaku. Equipo de excavación en ruta. Pues vale. Vale. Aquí tenemos esto, que ya hemos dicho que está lleno. Pero me parece que había otra hoja. Bueno, hay otra caja. ¿Dónde he visto el otro? Ah, no. Aquí, ¿no? No se lo ha visto. Lleno, ¿dónde? ¿Y usted qué hace aquí? Oiga, está usted un poquito pálido, ¿eh? Un momento. Estoy rodando mucho al punto, pero es que estoy nervioso. Otra vez. No había aquí otra libreta de esta. A lo mejor la que he visto era esa solo. ¿Hay algo? No me quiero dejar nada porque no tengo ganas de venir aquí. Madre mía. Dice que vaya para allá. Pero espera, ¿no? ¿Había como una especie de ruta alternativa? Pues aquí puede que haya algo, ¿no? O es lo mismo, vamos al mismo sitio. Pues no lo sé. Pero, creo que no. ¿Eso qué? No, estamos llenos. Vale. ¿Y por qué hay aquí un poco de ruta alternativa si no hay nada? Si siempre esta gente nos da puntadas sin hilo. Pues no tengo ni idea. Qué raro que no haya nada, ¿no? Algo, que no haya algo. Aquí. Esto no hay nada aquí. Bien. ¿Por qué empuja? A ver, esto vale para empujar, ¿no? Nada, igual. Entonces para acá. Cuidado, no hay aquí nada para morirme. De momento. Uy, más sangre. Cuidado. Y otro aquí, un poquito desmejorado. Yo necesitaría un campamento para. ¿Qué pasa aquí? Para guardar partida y eso. Porque se me está haciendo larguísimo. Y hay un mural.
¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo? Cuidado. Espérate. Espérate un momento. El mural lo tenemos localizado, ¿verdad? Pero no sé si ir a... A ver. No se activará nada, ¿no? Si no hago esto después o algo. A ver. Muy bien. Esto es 6% de algo. Templo de la vida. De la muerte a la vida. De la luna nueva a la llena. Este templo será el guardián de la caja de plata. Vale, pues yo no sé si... Veo que es muy... que me estoy tardando mucho hasta ahora. A lo mejor esto lo pongo en otro capítulo. No sé lo que es, chico. Ah, mira, mira este hombre. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué... No sujete esas cosas, hombre. Tú, tíralo, suéltalo. Caca. Luego te duele la barriga. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Qué chulo. Música mental. He entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Uy. Pues chicos, me parece que dejamos aquí el capítulo. Quizá. Como si me hubiera despedido, chico. Porque es que eso no sé si hay algún campamento o algo para guardar. Si no, pues... ¿Qué hago? Es que se me está haciendo larguete, ¿eh? No sé. Pensaba, siendo vivo, ver el mapa. Encuentra la manera de abrir la puerta. No hay hoguera aquí ni nada. Campamento, pues aquí, chicos, lo vamos a dejar. Aquí mismo. Y ya, pues, hacemos esto de siendo vivo o algo. Porque tiene pinta de... Tiene pinta de... De raro. Encuentra la manera puzzle y esas cosas. No sé si es tumba o... No, tumba no es, porque me habría avisado. Crista tampoco, porque pondría crista o algo, ¿no? Aquí, y aquí no pone nada. A ver. Mural. Mural. Y quieto, que no va esto. Monolito, hay monolito, hay documentos, pero hay que pasar para adelante. Y aquí hay... ¡Oh! ¡Tú! Cofre. Pero el cofre... Me da a mí que ya a partir de... Hasta que no encontremos la ganzúa... Yo creo que voy a pasar de los cofres y luego los intentaré pillar los dos cuando tenga las tenga. Pero anda que para llegar hasta aquí encima no hay hoguera ni nada por aquí cerca. A lo mejor hay por aquí. O yo qué sé. En fin. Para viaje rápido me refiero, para que nos pille cerca. Porque vamos, si no podía abrir este, porque me hacía falta ganzúa, lógico que este tampoco. Así que, pues nada. Aquí guardo partida, chicos. Y ya está. Y desastre total. No sé camuflarme. No sé. Menos mal que no me matan tan fácil. Porque como estoy en nivel fácil. Y ella va bastante blindada. También será eso. Aunque no blinda no se ve mucho. Y esperaba que podía usar las pistolas y todo. Y no lo uso. Estoy usando el arco. Pistola como era. Este arco. Esta la pistola es para abajo. Y esta es la escopeta. Esta. Vale. La pistola tiene silenciador. Tiene que gastar algunas balitas de ella. Y luego el arco es de arriba. Bien. Y luego lo de fuego. Bueno, vale. Sí. Perfecto. Pues aquí guardo partida. Sí sé. Así no la lío. Y ya seguimos el próximo capítulo. Pues vaya. Qué mal, ¿eh? No me ha gustado mucho, pero bueno. Es lo que hay. Soy muy malo. Y me pongo nervioso. Y no me hago lío con los botones y con todo. Ya lo sabéis. Pues ya próximo hacemos este. Intentamos descifrar esto. Gracias por verme, chicos. Saludetes y cuidaos mucho.